Bueno, te repito, no hay pánico inherente para mi gente. Este es el planeta que está salvando el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana. Esto es lo que está defendiendo la zona, la parte ecológica. Fíjate que ahí está toda la parte turística detrás de mí. También vive gente aquí. Esto es un basurero impresionante. Centro de salud, no te miento, míralo ahí. Puro y duro, directo, míralo aquí. Mira qué rico está esto aquí. Este es el planeta que quiere salvar el Ayuntamiento. Aquí mismo hizo un maratón. Mira tú qué hipocresía, es un maratón que tiene que ver con la salud y el deporte y no sé qué. Y aquí justo en el centro de salud te encuentras con esta maravilla. Esto es una denuncia en todas reglas, señores. El centro de salud está aquí. No creo que esto no sea visible. Esto, el que no lo ve, está ciego. Tiene que venir al centro de salud, pero no a este. Este está podrido. Esto es una falta de respeto. Vuelvo y te repito. Esto es el Ayuntamiento de San Bartolomé, Tirajana, en la zona de Maspalomo, una zona totalmente turística, con los bomberos a pocos minutos de aquí, con casas a pocos minutos de aquí. El mercadillo se monta aquí los fines de semana y el miércoles. Tiene zona deportiva, tiene un tanatorio, tiene una diversidad de cosas que es muy vistosa por todo el mundo, porque es una arteria transitable, y esto es lo que te vas a encontrar en un centro de salud de España, en un centro de salud de Gran Canaria, en un centro de salud de Europa. Aquí estamos realmente preguntándonos si de verdad le importa a este ayuntamiento, a este gobierno autonómico, la salud de la gente con el coronavirus, con la vacunación y con la... No, hay una incongruencia con la campaña de vacunación, hay una incongruencia. No puedes estar tan preocupado por las personas si tienes un centro de salud en estas condiciones. Esto es pura hipocresía, esto es pura demagogia, y esto lo estoy denunciando desde aquí. Señores, esto es impresionante. Esto nunca debió ser así. Y está siendo así. Yo te voy a enseñar entre las otras cositas que están aledañas. Ya te he enseñado parte de la ciudad que colinda la Gran Maspalomo, la más famosa por las playas, el turismo. La tiene 53.000 y pico de camas. Bueno, una burrada de camas que atienden al turismo, antes del COVID, por supuesto. Y sin embargo, mira, parece que esto es un país tercermundista. Estas son las cosas que no te puedes imaginar. Estamos salvando la ecología por un lado, que es mentira, porque a esta gente no les interesa la ecología. A la gente le interesa la ecología cerca de su casa. Están salvando el planeta, están con un vendiendo esto en Madrid, lo vendieron ahora en Londres, como Maspalomas, el sitio más seguro de Europa, ahora mismo para el turismo. Maspalomas, Gran Canaria y la de Dios. Esto es un basurero impresionante. Esto no tiene justificación. Aquí, como puedes apreciar, lo que vas a encontrar es esto. Esto es un laboratorio de ratas. Aquí se elabora, aquí se tira basura, y lo siento, tiene que ver con el tema ciudadano, pero tiene que ver también con el tema de la administración, tiene que ver con un montón de situaciones que no se pueden dejar ir de la mano. No podemos echarle la culpa al ciudadano, porque no todos hacemos esto, pero sí hay un ayuntamiento que trabaja en base a esto. Se supone que debería trabajar para que estas cosas no ocurrieran. Esto es fíjate, por ahí ahora mismo pasa muchos coches y es transitable, y esto tiene un parking, y por aquí viene gente, y la gente de la zona del policlínico, del hospital, del centro de salud, como quiera llamarle, también deberían hacer un llamado al ayuntamiento, que me imagino que ya lo habrán hecho cientos de veces, y tendrán la justificación a diario, con que no sé qué, que sí, que sé yo, que todo es justificable, porque lo que hay que hacer es recogerlo, limpiarlo, sanearlo y poder hablar de una, ¿en qué lugar se queda ahora mismo con estas imágenes la sanidad de Canarias? ¿En qué lugar queda la sanidad en España? ¿En qué lugar queda la sanidad de este municipio? Cuando tú ves estas imágenes así, pregúntate en realidad si le importa al ayuntamiento y al gobierno la salud de los seres humanos que vivimos por aquí. ¿Entiendes? Esto es impresionante. Yo me detuve hace unos días, y esto estaba así, vuelvo otra vez y estaba peor, y vuelvo otra vez y sigue estando así y a peor. O sea, por aquí ni se han tomado el trabajo. Aquí, lo que te decía yo, se bajan todos, detrás de mí están todas las zonas hoteleras, ahí se bajan todos, hacen firmas, cortan cintas, hacen inauguraciones, hacen almuerzos, hacen cenas, hacen pasarelas, hacen la de Dios, todo eso con un beneficio, digamos, político. El postureo es el beneficio más personal que público y del ciudadano, porque si no, esto no estuviese aquí. Porque no puede ser que tú estés defendiendo todo lo anterior que te he dicho, lo que es las áreas verdes, la ecología, el medio ambiente, la salud, la sanidad, defendiendo la economía de un país, y que esto esté así todavía. Señora, ahí se lo dejo, te enseño un par de imágenes más y arrancamos, seguimos.